Pepe, Cristian. Ahora. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos muchísimo la presencia de todos hoy aquí para la entrega del premio bienal Jesús Terán Gil sobre investigación histórica en tarifeña. Precisamente, en primer lugar, agradecer también la presencia aquí de Iván, el director de la revista Jaranda, puesto que después de este acto pues presentaremos la revista, y al técnico de cultura, a Rafael Sánchez. Vamos a iniciar la entrega de premios, en este caso un premio dedicado y homenaje, por supuesto, agradecer la presencia aquí de los familiares de Mercedes Reyes, la viuda de Jesús Terán Gil, de sus hijos, Chus Terán Reyes y Francisco Terán Reyes, y creo que la hermana también estaba por aquí, Luz Mercedes Terán Reyes. Gracias por vuestra presencia. Evidentemente, este acto, este premio, a partir del fallecimiento de Jesús Terán Gil, pues se decide que estos premios bianuales se concedan en homenaje a su persona. Jesús Terán Gil fue cronista oficial de Tarifa y además hijo de cronista oficial. Sobre todo de esa crónica cotidiana que tan necesaria es recopilarla en la actualidad para que sirva de investigaciones, para investigaciones de mayor calado en el futuro. Es una necesidad, absoluta, ¿no? El recopilar la historia de hoy, el contexto actual, para que pueda servir fundamentalmente para los estudios del futuro, que de hecho es lo que venimos a presentar aquí, ¿no? Unos trabajos premiados porque en su momento se recopilaron, lástima que no más y lástima que se destruyeran tantos archivos, pero lo que hemos podido recopilar ha servido para poder desarrollar estos trabajos, ¿no? Un hombre muy ligado a los medios de comunicación, incluso trabajó en Canal Sur Radio, trabajó en la cadena SER. Y bueno, pues por su reconocida trayectoria en la historia de Tarifa, fue también miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, además de secretario de la Asociación de Protección del Patrimonio Cultural Melaria. Autor de varios libros, entre ellos uno de los más importantes, Nuestra Señora de la Luz, la patrona más meridional de Europa. Hoy hubiera estado aquí desglosando el contenido del número de la revista Jaranda, pues precisamente durante muchos años fue también director de esta revista. Y bueno, fue galardonado precisamente en el año 2000 con el premio de investigación sobre temas tarifeños que reconoce la trayectoria de investigación histórica sobre Tarifa en cualquier campo y que hoy precisamente lleva su nombre. Tras su fallecimiento en el año 2007, pues el Ayuntamiento, a través de la Delegación Municipal de Cultura, cree oportuno que este premio pase a llamarse Jesús Terán Gil, ¿de acuerdo? Simplemente decir que vamos a pasar a entregar, a leer el acta precisamente del jurado de los premios, de un premio que este año ha sido exaequo, es decir, se concede, no es un solo premio, sino que se concede a dos de los participantes. Por lo tanto,
Toma la palabra el técnico de cultura, Rafael Sánchez, para leer el acta del jurado. Acta del fallo de los miembros del jurado del tercer premio de investigación histórica Jesús Terán Gil. Reunidos el 11 de febrero de 2016, siendo las 19 horas, en la Casa de la Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa, los miembros del jurado del tercer premio de investigación histórica Jesús Terán Gil, a saber, Nieves García Benito, licenciada en Historia, Antonio Morales Benítez, profesor de Historia y ganador de la pasada edición de este premio, e Iván García Jiménez, arqueólogo y director de la revista de estudios tarifeños Aljaranda, como presidente del mismo, y acompañados de don Rafael Sánchez Ruiz, técnico de la Delegación Municipal de Cultura, que asiste a la deliberación como secretario, con voz pero sin voto, y después de días previos de deliberación, consideran de los 5 trabajos presentados a este certamen conceder el premio a incautación de bienes y la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Tarifa, el caso de José Pérez Pérez, cuyo autor es José León Rojas. De Tarifa al Frente del Este, tarifeños combatientes en el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo autor es Cristian Triviño Gavira. Los miembros del jurado han tenido en cuenta de ambos trabajos la originalidad de los mismos, exposición y proceso de investigación con aportes importantes a la historia de Tarifa, además de la adaptación a las bases de la convocatoria, decidiendo, por tanto, y de forma excepcional, que ambos trabajos de investigación son merecedores de ser ganadores, proponiéndose que el premio de una beca valorada en 1.200 euros para la realización de un trabajo de investigación original e inédito sobre la historia de Tarifa sea compartido entre ambos trabajos de investigación, dividiéndose el premio original en 2 becas de 600 euros. Los galardonados deberán presentar un trabajo de investigación sobre la historia de Tarifa según recogen las bases de la convocatoria. Y no habiendo más asuntos que tratar, el presidente da por finalizada la reunión, siendo las 20:30 horas de la que se extiende la presente acta y de cuyo contenido yo, como secretario, doy fe. Muy bien, pues vamos a pasar la palabra al presidente del jurado para que nos diga, bueno, pues nos comente un poco sobre la resolución. Gracias, concejal. Buenas tardes. Quiero ser muy breve para evitar robar protagonismo precisamente a los galardonados. Como presidente del jurado, abro en nombre de mis compañeros también, Nieves García y Antonio Morales, y simplemente queremos expresarles nuestras más sinceras felicitaciones, enhorabuena, y también decir a todos ustedes la dificultad que ha sido el nombrar a los premiados, ¿no? A veces no es fácil, es un orgullo formar parte del jurado, pero a veces no es fácil, encontramos situaciones en las que deliberar y dar un premio pues consiste en premiar a uno y evidentemente no premiar a otros, ¿no? Pero en este caso creo que hace una decisión muy acertada, son trabajos excelentes y es el reconocimiento que va por parte nuestra del jurado. Por tanto, como digo, también enhorabuena y vuelvo a ceder la palabra al concejal. Muy bien, yo sin más no nos vamos a extender mucho más, simplemente evidentemente felicitar a estas dos grandes personas a las que conozco desde hace mucho tiempo, por lo tanto el orgullo es mucho mayor, tanto a Pepe León como a Cristian Triviño, por sus trabajos, dos trabajos que son fascinantes y que ustedes cuando lean se van a sorprender y sobre todo les va a llegar a lo más hondo del corazón, porque es verdad que están escritos no solamente un relato que evidentemente tienen un rigor histórico absoluto, sino que historiográfico, pero sí que es cierto que también están escritos de una forma bastante inteligible para cualquier lector, sobre todo una historia que no nos queda tan lejos, nos queda bastante cerca. Por ejemplo, el trabajo de Pepe León sobre la incautación de bienes y la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, el caso de José Pérez Pérez, es un artículo alucinante, alucinante no por lo que trata, porque evidentemente es de las mayores penurias que hemos pasado en este pueblo y precisamente se ve la crueldad de la represión franquista a una persona ya fallecida,
y la inquina hacia su familia por parte del franquismo, ¿no? Y ni que decir tiene el trabajo de Cristian Triviño, que también nos llega a lo más hondo precisamente por los combatientes en el ejército nazi, y sobre todo poniendo esa gran interrogación a lo que era el voluntariado para ir a esa maldita guerra, ¿no? A esa maldita guerra mundial, ¿no? Sobre todo las historias que vivieron los personajes reales, porque están sacados, ya digo, reconstruyendo toda su historia a través de la documentación que se ha podido encontrar en los distintos archivos, entre ellos el Archivo Municipal de Tarifa. Son dos trabajos realmente a nivel historiográfico fascinantes, son dos trabajos con mucho rigor que denotan y demuestran sobremanera la capacidad y la formación que tienen ambos premiados. Evidentemente les avala toda esa formación y toda esa capacidad que tienen ambos. Y por lo tanto, pues reconocer que me siento sumamente satisfecho de poder ser quien le entregue el premio a esos dos, por otro lado, también destacables jóvenes de Tarifa, porque es verdad que vienen impulsando muy fuerte con lo que es el desarrollo de las labores de investigación historiográfica en nuestro municipio y con rescatar la memoria, que es importante. Sin más, si les parece, invito por supuesto, a la viuda Mercedes Reyes, a la viuda de Jesús Terán Gil, a que me acompañe a entregar el premio a los dos premiados, Cristian Triviño Gavira y Pepe León Rojas. Un aplauso para ellos. Vamos a ceder la palabra, en primer lugar, si le parece bien a ella, cedemos la palabra a los premiados y después Mercedes va a decir también unas palabras, por favor. No me gusta leer, pero yo reacciono. En primer lugar, agradecer a todos los presentes, por supuesto, y cómo no felicitar a mi compañero de premio, a Cristian. Agradecer a mis padres que apoyaron al niño a pesar de estudiar carrera de letras, que tiene WhatsApp. A mi hermano, que no se encuentra aquí, pues está estudiando y trabajando en León. Qué bonito decir trabajo aquí. A mis amigos, algunos de los cuales están por aquí, que me aguantan las batallitas, plan pesado. Agradecer a los compañeros de la redacción de Aljaranda. Agradecer a amigo y doctor en historia Santiago Moreno, que me permitió trabajar este tema. Y por supuesto, agradecer al jurado que me haya otorgado este premio, porque no es solo una alegría y una satisfacción personal. Y me explico. Mi trabajo, incautación de bienes y la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en Tarifa, el caso de José Pérez Pérez, pretende sacar a la luz y transmitir una pequeñísima parte de las miserias de nuestra historia. Pues si bien la historia de España está llena de momentos épicos, no son pocas las miserias que tiene. Miserias que muchos se empeñan en guardar en el cajón de los olvidos. En este caso, mi trabajo solo pretende, bueno, dar a conocer el caso de un tarifeño que, tras ser asesinado, su persona fue objeto de un largo proceso judicial sufrido por familiares y amigos. Un caso que solo es uno de los 24 que se dieron aquí en Tarifa y de los más de 350.000 expedientados que hubo en toda España.
pues el bando sublevado utilizó estos instrumentos que ellos llamaron legales para plantar los cimientos de 40 años de dictadura. Tampoco quiero dejar de pasar la ocasión de acordarme de Jesús Terangí. Pues quiero agradecerle lo mucho y lo bueno que hizo por la cultura e historia de nuestra ciudad. Una labor que ha permitido que los que llegamos detrás nos hayamos encontrado las riquezas de fuente e información que, si no es por personas desinteresadas como él, hubiesen quedado en el olvido. Así que vaya mi agradecimiento a Jesús Terán y a todas esas personas que han velado por nuestra historia y a los que solo les mueve el cariño a su ciudad y la curiosidad. Curiosidad por conocer lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Muchas gracias a todos y sed curiosos. Yo también me leí, tampoco me gusta leer, pero bueno, he improvisado a última hora, que es un poco como el trabajo, ¿no? Que creo que había casi un año para hacerlo, de marzo al 31 de diciembre a las 2 de la tarde, y lo entregué el 31 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿No? Lo apuré bastante. Bueno, familia, amigos, convecinos y autoridades, buenas noches y gracias por la asistencia. Antes de comenzar, me gustaría pedir perdón a dos personas en particular, que es a mis padres. Perdón por haber estudiado historia. No sabía si hacer una ingeniería aeronáutica o historia, pero bueno, me decidí por la primera. Sois vosotros los que, con vuestro trabajo infatigable, a lo largo de 25 años, hacéis que hoy estemos aquí y que yo pueda recibir este premio, y por tanto os doy las gracias de verdad. Dicho esto, van a permitirme que reivindique un poco la profesión de historiador, aunque a muchos le cuesta entenderla. Quisiera comenzar recordando las palabras de Pablo Neruda, que siempre acudo bastante. Decía en su oda al hombre sencillo: tengo la obligación terrible y es saberlo todo. Ese es mi oficio. Hay que desentrañar, hay que rascar a fondo, hay que borrar los colores y buscar hasta encontrar el tejido profundo. Y me siento un poco identificado con estas palabras, la verdad. Y es que creo que de eso va la historia. Rascar, desentrañar, conocer las sociedades pasadas, entender las motivaciones de las acciones de estas personas. Quizá un poco en el fondo esta ambición por conocer y entender a los demás sea la forma de tratar de conocerse uno mismo, en definitiva. De todo este largo periodo, personalmente, me decanto por la historia actual de España, principalmente por la guerra civil. Aprovecho para felicitar al trabajo de mi compañero sobre la represión, porque es un tema bastante... Es que nos obligan a quedar olvidando, pero no nos da la gana. Lo vamos a sacar, aunque no quieran. Y es que considero que es un periodo trascendental para la historia actual de nuestro país. Este es un acontecimiento palpable, todavía podemos tocarlo, llega hasta nuestros días. Podemos hablar todavía con familiares que vivieron aquellos días. Todo lo que ha venido después de aquella guerra no ha sido más que consecuencia de la misma. El fruto de ello es que hoy estamos hablando de tarifeños que, por distintos motivos, como es en mi caso, acabaron combatiendo en la estepa rusa ayudando a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, con las motivaciones que fueran, pero así fue, ¿no? Importante en la historia, por ejemplo, para ver cómo hoy lo que hace Europa con los refugiados sirios, ¿no? Si uno echa la vista atrás, era lo mismo que hacían cuando medio millón de españoles se agolpaban en la frontera francesa y el resto de las democracias pasaban olímpicamente de ellos en 1939, ¿no? A veces tendemos a pensar que somos superiores, distintos, más civilizados, pero simplemente somos lo mismo, no somos más que todo el conocimiento y las experiencias que nos han transmitido como herencia inmaterial las miles de generaciones que antes han ocupado este lugar. Por lo demás, pues, daros las gracias, de verdad. Nos han dedicado Mercedes Reyes. Hola, buenas noches.
Pues yo nada más quería decir que dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento por seguir manteniendo este premio, que al fin y al cabo lo que hace es fomentar cada vez más a más jóvenes que se vayan empapando de nuestra historia de Tarifa, que es lo que yo creo que Jesús, desde el cielo, que yo creo que está, pues de allí me imagino que estará gozando esta noche por veros tan niños premiados. Y ya está, que muchísimas gracias, que todo el mundo vaya para adelante, que investigue. Tenemos muchas cosas para estudiar y para ahondar en ellas. Y que nada, muchas gracias por venir y felicidades a los premiados. Y yo simplemente vamos a pasar ahora a la presentación de la revista Aljaranda. Antes de nada, he de justificar la ausencia aquí del alcalde de Tarifa, de Francisco Ruiz Giralde. Le ha sido absolutamente imposible estar aquí, tiene que estar en otro lugar, además con enfermedad encima, por lo tanto está justificada también su ausencia y quería disculparlo ante ustedes por petición expresa de él mismo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar entonces a la presentación de la revista Aljaranda. Para los